Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Lick. Hola, ¿me escuchan bien? ¿No me escuchan cortado? Buenas noches. No, ahorita la escuchamos bien, Lick. ¿Todo Buenas bien? noches. Ah, ok, perfecto. Buenas noches a todos. Si me van oyendo cortado, me avisan para cambiarme de red. Buenas Bueno. noches, bienvenidos. Vamos a comenzar ya nuestra clase número 3 de la sección 3. Recordarles, por ahí les estaban diciendo en el WhatsApp sobre la prueba, ¿verdad? El laboratorio, para que lo hagan, para que no lo vayan a dejar ahí pendiente, solo mañana ya es último día, para que puedan hacer esa dinámica. Espérenme, que a mí me tira un mensaje como que mi conexión no está estable. Vamos a ver si la puedo cambiar, permítanme. Antes de que me Se falle. quedó congelada su pantalla. Ahora sí, es que ya me empezaba a dar problema la conexión, me estoy cambiando de red. Sí, ahora sí ya se ve bien Hoy y se sí. oye bien. Excelente. Bien. Bueno, ahí ya se están incorporando, vamos a comenzar en honor al tiempo y a la puntualidad. Nos habíamos quedado ayer en el posicionamiento de marketing. Bueno, ya habíamos pasado a la propuesta de valor. Acá estábamos en la propuesta de valor. Y vamos a ver ahora, básicamente, qué es una propuesta de valor y cuáles son sus características, que eso también es importante para poder diseñar una propuesta de valor inteligente y eficaz, ¿verdad? Ayer hablábamos que la propuesta de valor, pues, es una práctica que es original del marketing, que tiene como objetivo darle al cliente una idea clara, decíamos una idea concisa, una idea transparente de cómo un negocio en particular puede ser relevante para él. Y se mencionó que al desarrollar esta idea es uno de los pasos como clave de cualquier estrategia de planificación y que es un error comenzar un nuevo negocio sin tener este concepto bien formulado. Eso todo lo platicamos el día de ayer. Entonces, acá a continuación les presento. Permítame, acá están las características de la propuesta de valor. Dice que el negocio debe ser exaltado y fortalecido y que debe de ser también objetiva y fácil de encontrar. Aquí se hace referencia a la propuesta de valor. Cuando dice que el negocio debe de ser exaltado y fortalecido en este tipo de presentación, existe como una gran tendencia a fortalecer la empresa frente al mercado, demostrando por qué debe de elegir a nuestra compañía y no a la competencia. Eso se lo demostramos al cliente. Por supuesto, para destacar, digamos, el trabajo, no es necesario, digamos, y tampoco es recomendado despreciar a otros participantes del mercado, ¿verdad? El cliente desea saber por qué nuestro negocio debe ser su elección y por qué no elegir a los competidores, pero no necesitamos hablar mal de la competencia para resaltar y exaltar y fortalecer mi negocio, porque eso, más que hablar mal de la competencia, habla mal de mí, ¿verdad? Tampoco voy a estar hablando bien, pero mejor no la menciono. Lo importante es cómo reforzar cómo una empresa puede resolverle el problema al cliente o a su audiencia o a sus usuarios. Entonces, ya en este punto es esencial señalar brevemente la solución necesaria y también detallar la incomodidad o insatisfacción causada por el mismo dolor del cliente, ¿verdad? A partir de esto, entonces se debe demostrar la capacidad del producto o servicio para ya resolverle el problema y brindarle satisfacción al cliente. Los beneficios de los que ofrece nuestra empresa deben de ser destacados, ya que digamos que son los diferenciales de nuestro negocio, ¿verdad? Estas ya son las razones principales por las que el consumidor debe elegir a nuestra empresa y no a los competidores.
que a menudo, digamos, los competidores normalmente son igual de competentes que nosotros, ¿verdad? Y eso no lo podemos, digamos, no podemos tapar el sol con un dedo, como dicen, ¿verdad? Y cuando dice que debe de ser objetiva y fácil de encontrar, miren, con el crecimiento de la parte digital y especialmente de los e-commerce, la propuesta de valor se ha vuelto un poco más relevante para las empresas. Al visitar un sitio, llámese página web o redes sociales, ya sea institucionales, en línea, el consumidor busca ya comprender cómo puede ayudarlo esta empresa. Entonces, en ese momento, la propuesta de valor es un recurso que puede conquistar la continuidad o el abandono que de repente pueda tener un usuario. El impacto que genera este recurso ya es bien relevante y debido a eso lo hace por ende crucial para el negocio. Entonces, dado esto, la propuesta debe ser accesible, debe de ser visible para que pueda ser fácilmente encontrada por nuestros clientes cuando andan navegando. Otro punto, por ejemplo, digamos, otro punto que no podemos dejar como de mencionar sería que hagamos como referencia a qué marca la diferencia de nuestro negocio con otros negocios, ¿verdad? Que se haga un diseño interesante, una presentación bien limpia, transparente y que tenga una buena estructura de la información y de las imágenes que vamos a transmitir, ¿verdad? Porque esto aumenta el engagement, el compromiso de nuestro cliente, de nuestra audiencia. De ahí es, también está, por ejemplo, por qué la propuesta debe de ser centrada en el cliente. Y esto creo que tiene que ver mucho también con la evolución del marketing, ¿verdad? Antes hablábamos, creo que les hice mención, que antes el marketing era como bien, o más bien las empresas, no el marketing, era bien enfocado como al tema de la venta y la producción. Y a raíz de que el marketing ha ido evolucionando y con tantas cosas tecnológicas y avances que hemos tenido, definitivamente la evolución ha ido más orientándose a y centralizándose al cliente y a la satisfacción del mismo, ¿verdad? Entonces es importante que la propuesta de valor, por ende, vaya centrada al cliente, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué es la pregunta? O sea, ¿por qué debe de ir la propuesta de valor centrada en el cliente? Miren, si nosotros alcanzamos este nivel, aumentamos las posibilidades de que el cliente entienda por qué debe comprar en nuestro negocio. Una propuesta de valor con buenas posibilidades de crear compromiso debe de estar y siempre debe de estar centrada en el cliente. Digamos que este es un verdadero desafío, ya que habla de una empresa, pero debe ser lo suficientemente profundo como para mostrar todas las formas de ventaja que este negocio puede proporcionarle. Ya sea en las ventas o en el servicio, el consumidor siempre debe de ser el foco. Después de todo esto, él es el que, de todas maneras, él es el que siempre va a disfrutar de la solución que nosotros estamos ofreciéndole, pues, de la venta. Eso nos deja claro cómo la propuesta de valor debe tener una orientación adecuada con una herramienta, digamos, indispensable. Puede ser de repente un gran error pensar que los buenos productos son suficientes para ganarnos a los clientes. Ellos también quieren como una explicación detallada para dar el próximo paso con seguridad. Y a veces no es solo el producto, sino también la experiencia que vive el cliente con nuestro producto o con nuestro servicio. Y el consumidor digital de hoy en día es un concepto bien importante y ayuda a comprender cómo la propuesta de valor bien ejecutada se vuelve aún más relevante para el cliente. Hoy en día estamos buscando más que un buen producto que se pueda comprar. Buscamos, como les digo, una experiencia. Eso es lo que tiene ahora más valor. Y a veces yo hago la pregunta aquí, fíjense, yo aquí pregunto, por ejemplo, voy a dejar de compartir un ratito para ver sus aportes. Por ejemplo, si nosotros vamos a un buen restaurante o a un restaurante,
Es correcto, Julia, lo que nos hace únicos. Si vamos a un restaurante, ¿qué es lo que nosotros valoramos más en una propuesta de valor? Pensando en la propuesta de valor y pensando como cliente. Cuando usted va a un restaurante, ¿qué prefiere? Obviamente todos queremos comer rico, ¿verdad? Por eso vamos. Si no, comemos en la casa, ¿verdad? Pero ahora yo le voy a poner dos cosas. ¿Qué prefiere usted? ¿Una buena comida o una buena atención? Depende de su respuesta, me explica por qué. A ver quién quiere dar su aporte. Vamos a ver, voy con Julia y después voy con Miguel Ángel. Yo prefiero el buen servicio, la buena atención, porque realmente esperar 2 horas para comer, creo que hasta el hambre se le va a uno. Entonces, o estar como, la vez pasada nosotros visitamos un lugar y yo le hacía chiste a mi esposo y le decía que casi que nos podíamos ir sin pagar la cuenta porque pasamos como 40 minutos esperando la cuenta. Y le digo yo que casi que le rogamos al mesero, ¿verdad?, que nos llevara la cuenta. Aparte que nos habíamos esperado un montón para que nos sirvieran la comida. Entonces, yo prefiero el buen servicio realmente, porque es el buen servicio es lo que me da la experiencia en el lugar realmente, porque digamos, si es comida mexicana, hay un montón de restaurantes de comida mexicana que son de sabores muy parecidos o iguales, pero lo que realmente me da a mí la experiencia es cómo me atienden desde que entro y si me saludan, desde que me colocan en la mesa, desde que me limpian la mesa, si la mesa no está sucia, desde que le lleven a usted la servilleta, o sea, eso es realmente la experiencia que el cliente se lleva. Entonces, para mí es la atención. La atención y un buen servicio, dice Julia. Vamos a ver qué nos dice Miguel Ángel. Gracias, licenciada. Buenas noches y buenas noches, compañero. En lo particular, para mí, cuenta ambas. Precisamente porque una no es excluyente de la otra. Y en lo particular, si se habla de experiencia, se habla de los momentos, los puntos de contacto. O sea, una experiencia no se construye a partir solo de un momento. Y más si es un tema de alimento, ¿verdad? Un restaurante. Como bien dice usted, si no come usted en su casa. Sin embargo, cuando uno va a un restaurante, si bien es cierto, la atención es muy importante, como bien dijo nuestra compañera Julia, imagínense que todo el servicio, excelente, una muy buena atención, etcétera. Y a la hora de comer, pues me cayó mal la comida, no tienen la comida es insípida, etcétera. Entonces, estaba recordando más bien cómo, por ejemplo, los restaurantes son acreditados por estas famosas estrellas Michelin, Michelin, como dicen los franceses. Donde ganarse una estrella precisamente contribuye o considera, mejor dicho, todo un checklist de aspectos que consideran temas de la vajilla, la atención, como bien dijo la compañera Julia, la mantelería, la frescura de los ingredientes del plato que se seleccionó, etcétera, etcétera. Toda una serie, hay un checklist de un montón de elementos que ayudan precisamente en la construcción de esa experiencia, porque son personas que llegan inclusive de incógnito a los restaurantes para probarlo. Obviamente son críticos culinarios, ¿verdad? Que son experimentados, consideran incluso la cata de vinos, ¿verdad? Para saber qué tipo de vinos acompañan los platos, si es pescado, si es carne, si es, etcétera, pollo. Y ganarse una estrella cuesta un mundo. Ganarse 2, no se diga, y ganarse 3 es como que están los restaurantes ahí donde se comen los dioses, entre comillas, ¿verdad? Para usar quizás la figura o la imagen. Entonces, para resumir, concluir que pues en lo particular para mí sería APAS, porque sería todos esos elementos que ayudan en la construcción de esa experiencia para el caso de un restaurante. Y tal vez como último ejemplo, estaba pensando mientras me escuchaba, me acordaba de qué pasa con aquellas marcas, por ejemplo, que quizá la estrategia sea un poco parecerse al líder del mercado. En el caso del refresco de las colas, quizá me salga un poco del contexto. Cuando Coca-Cola, sabiendo que siempre ha sido la número uno, ¿verdad? O por tendencia ha sido la número uno en el mercado de las colas,
Pepsi como estrategia siempre fue tener o querer parecerse en lo más que se pueda a Coca-Cola, aunque no tal vez en la línea gráfica, no tal vez en el nombre, etcétera. Pero hacer sentir a su mercado o a los segmentos de mercado o a quienes estaba orientado que siempre iba a ser no la número uno, pero sí la número dos. Porque en el ideario, en el inconsciente colectivo de la gente, pensar que si soy el número dos, estoy como que en constante revisión de todos esos detalles, todos esos aspectos que en algún momento me pueden hacer llegar a convertirme en el número uno, cosa que en algún momento ha pasado. Recordaba las campañas que Pepsi impulsó dirigiéndose a nuevos segmentos, por ejemplo, el sabor de la nueva generación hace muchos años, y donde, por ejemplo, recordaba los medalleros, ¿verdad? Está el que tiene la medalla de oro, está el que tiene la medalla de plata y está el que tiene la medalla de bronce. Hacía una vez una pregunta y decían, de esos tres, ¿quién es el más inconforme? Y alguien decía, ay, el de bronce. Pues la verdad no, ¿verdad? El de bronce dice que se logró colar entre los tres primeros. El que ganó la medalla de oro, pues obviamente fue el ganador, ¿verdad? El que ganó y llegó en primer lugar. Pero el que está inconforme de esos tres siempre es el que gana la medalla de plata, precisamente porque estuvo a punto de lograr ganarse la medalla de oro. Quizá Pepsi en algún momento, la estrategia pudo haber sido querido parecerse al de medalla de oro o que la gente pudiera entender que siempre iba a ser el que, o casi siempre iba a ser el que, estando en la medalla de plata, quería llegar a estar en eso. Entonces, como que una compañía, una empresa, una marca, que siempre está en constante revisión, cuidando todos los detalles, preocupándose porque ninguno de estos detalles o estos aspectos se salgan de la estrategia, pues para atender y, como bien nos ha enseñado usted, responder, ¿verdad?, a las necesidades y a los requerimientos que el mercado puede tener. Pero ya, me quedo callado y gracias. Ese es mi comentario. Ok, muchas gracias, Miguel Ángel. Excelentes ejemplos. Ana Margarita había levantado la mano, siempre va a dar soporte. No, ya lo dijo el compañero, pero yo puse Okay. ahí que la comida, yo elijo la comida. Okay, Gracias. o sea, vamos a ver qué dice Jensi. Hola, buenas noches. Concuerdo con el compañero Miguel. Acérquese el micrófono. Buenas noches, hoy sí. Más o menos. Concuerdo con el compañero Miguel, le digo. Que ambos, pero si habría que elegir, creo que elegiría la comida, porque, o sea, la atención a veces, sí, a veces puede ser mala, pero ya, como dicen, estómago lleno, corazón contento, entonces como que ya se me pasa la amargura, ¿verdad? Ya con una buena comida. Ok, muchas gracias, Jensi. Bien, fíjense que yo, realmente sí difiero un poco, porque sí, estoy de acuerdo que buscamos las dos cosas, ¿verdad? Como cliente buscamos pues comer una buena comida, pero buscamos también una buena atención y un buen servicio. Y estoy como un poco más del lado de lo que decía Julia, porque si bien es cierto, voy buscando una comida rica, a mí, pues, en lo personal, ¿verdad? Como Glenda, a mí no me satisface un buen platillo si me tratan mal, aunque me hayan llenado el estómago. O sea, si a mí me sirven una buena carne con una buena porción de ensalada o algo, un plato bien hecho, pero me lo llegan a servir con una cara mal encarado, o sea, y no me dan ni el saludo, yo honestamente no, es más, o sea, es que miren, yo siento que la atención y el servicio comienza desde que usted llega al parqueo, vea, desde el vigilante. O sea, si el vigilante no me da ni las buenas noches y no me deja, no me ayuda ni con mi estacionarme porque no le pegue al otro carro, desde ahí hasta ya perdimos punto. Y si entro y el mesero ni siquiera me dice pase adelante, bienvenido, y no se presenta con su nombre, desde ahí ya vamos con otros puntos menos. Aunque me sirva el mejor plato del mundo, hecho por un Masterchef, si quiere, no, ya no va conmigo. Quizás porque me dedico a la parte de la capacitación de atención al cliente,
ya no va conmigo. Ahora le voy a decir por qué. Porque nosotros como seres humanos y como clientes somos personas de segundas oportunidades, ¿verdad? Entonces, ¿a qué le damos una segunda oportunidad? ¿A una mala comida o a una mala atención? Ahí ya va otra pregunta, ¿verdad? Porque yo siento que una mala comida se arregla poniéndole salvia. Pero una mala atención, ¿cómo se arregla si viene de una mala actitud? Probablemente porque al mesero no le gusta su trabajo, probablemente porque tiene muchas horas ya trabajando, tiene horarios extendidos, probablemente no le ha ido bien en las propinas, pero si sigue atendiendo así a la gente, le va a seguir yendo igual. Entonces, como clientes, ¿a qué le damos una segunda oportunidad? Sería la pregunta. Vamos a ver qué nos dice Cristi y después voy con Ivonne. Hola, buenas noches. En mi caso, yo les puedo hablar un poquito acerca de los restaurantes. Estoy trabajando actualmente en uno y siento que en mi parte, ¿verdad? Lo que yo veo y lo que yo estoy viviendo en estos momentos, personalmente, para mí era un tema bastante desconocido hasta hace poco. Yo siempre decía que ambas cosas, ¿verdad? Tanto lo que es la buena comida, porque si voy a pagar algo caro, quiero consumir algo que esté rico. Pero también tiene mucho que ver la atención que me puedan brindar. Yo estando ahora en un restaurante donde yo estoy, les soy bien honesta, para mí siempre los restaurantes, trabajar en uno era como que, uy, a los explotan aquí y allá, todo eso a los trabajadores. Donde yo estoy, he visto una cara muy distinta en el restaurante donde yo estoy. No sé los demás cómo serán. En este caso, los jefes ahí tratan la manera de tener como una buena comunicación con sus empleados. A la hora de decir que si van a jalar el aire a alguien o algo, no lo hacen de mala forma, sino que tratan de hablar con ellos, aconsejarlos, tienen motivación ahí en el trabajo. Es de aquellos lugares donde, imagínense, les dan su comida, si les toca quedarse, les dan sus 3 tiempos de comida. Y el transporte. Creo que es, les dan donde quedarse a muchos, porque muchos vienen desde lejos, tienen habitaciones para poderse quedar y poder salir cuando les toque su día libre o cuando a ellos les parezca mejor. Entonces son bien considerados. Siento que tiene mucho que ver que en un buen restaurante los traten bien, dependiendo de la comunicación que el jefe muchas veces le brinde para que ellos le expresen a los clientes. Ahí llega mucho extranjero de nosotros. Y como usted dice, a los primeros que ven son a los jóvenes que están en el parqueo. Lógicamente ellos son la primera cara y es la última que ven también, porque son a los últimos que ven también y a los que entran. Luego pasan a ver el que está en caja, o puede ser el que los atiende, o sea, y la bienvenida que uno les dé y todo lo demás, mucha ahí, mire qué rica la comida, mire qué buena atención, entonces ese tipo de cosas, porque igual el mismo trato que le pueden dar los jefes a uno, creo que eso depende también para que el empleado dé un buen servicio, o sea, para que la empresa funcione aparte de la comida. Entonces siento que es un factor bastante, que puede variar dependiendo, porque como usted dice, pueden estar cansados y todo lo demás. Yo, mi horario nada más es de día, pero ahí se trabaja hasta las 10 de la noche. Me quedé el sábado pasado para ver la experiencia cómo era y la verdad es bastante pesado, pero toda la noche no recibimos ni una queja de un mal servicio de parte de los muchachos. Entonces, siento que tiene que ver mucho la comunicación que puede haber internamente de lo que uno puede recibir o percibir como cliente muchas veces. Y como usted dice, la capacitación que puedan darle uno como atención al cliente a ellos para que puedan, digamos, tener aquel buena crítica de parte de los comensales que lleguen. Exacto. Gracias, Cristi. Es que miren, el tema también es aquí, como usted bien lo dijo, es como también la parte de la motivación y los incentivos, ¿verdad? Porque a veces detrás de un mal servicio hay una mala dirección. No estoy justificando, ¿verdad? Porque al final, digamos, si un mesero no puede decir, a mí mi jefe me trata mal y yo por eso trato mal al cliente, ¿verdad? Porque desde ahí vamos con el perfil realmente individual ya de la persona, ¿verdad? Si a usted le gusta la atención al cliente, le gusta el contacto con la gente,
usted no tiene por qué, o sea, definir sus acciones por cómo lo tratan a usted. Y eso es en la vida en general, ¿vea? En la vida en general. Dicen que damos lo que tenemos en el corazón, ¿vea? Entonces, al final, no hay una justificación, pero sí, ¿verdad? Hay unas alertas que a veces también las malas direcciones hacen que haya una mala logística en un restaurante, en un hotel, en un mal servicio, ¿verdad? Entonces, al final, debería de estar las dos cosas a la par, debería de haber un equilibrio, porque si bien es cierto, como les decía, somos de segundas oportunidades, pero pues obviamente vamos buscando, ¿verdad? Que nos den la propuesta de valor completa, completa, ¿verdad? Ahora, siempre va a haber algo que valoremos un poquito más que otra cosa, pero buscamos algo completo, pues, ¿verdad? Si no, como decíamos, comiendo, quedamos en la casa, ¿verdad? Comiendo, para que me estén parando cara, mejor como en mi casa, dice uno, ¿verdad? Entonces, lo otro también, ya le doy la palabra, Ivonne, en la parte también, si nosotros de repente, bueno, por ejemplo, hay una taquería que no sé si ya la han oído, pero a mí, mis alumnos a cada rato me la mencionan, cada vez que hablamos de un ejemplo de atención al cliente y de comida, ellos me mencionan esta taquería de los Tacos Hermanos, creo que se llaman, Tacos Hermanos. Entonces, dicen que son muy buenos, o sea, les voy a decir la propuesta de valor, ¿va? Aparte de que es un producto que en teoría hay varios restaurantes mexicanos, pero no todos son buenos, ¿verdad? En cuanto a comida. Dicen que esta taquería de Tacos Hermanos tiene un producto excelente, que es buena la comida, que le dice quítate de ahí al Zócalo y a la Calaca, y que además tiene buenos precios y que sirve buenas porciones, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo la propuesta de valor de esta taquería, ¿verdad? Además de que es un buen producto mexicano, hecho bien, bien a los mexicanos, da buenas porciones y da buenos precios, pero hay una debilidad, que es la que me dicen mis alumnos. Cuando estábamos viendo con los de diseño gráfico, tenemos una materia que se llama, yo doy una materia que se llama administración de negocios a ellos, y con ellos estábamos viendo este tema del modelo Canvas. Entonces ahí salió el ejemplo de esta taquería, y resulta que la única debilidad que ellos tienen, aparentemente, es el tema del tiempo. Que parece que los tiempos de espera son demasiado extensos, que van de 1 hora y media a 2 horas, para que le den mesa, para que le den mesa. Desde ahí, cuando a mí me dijeron eso, desde ahí yo dije, no voy, por más que me afanen el producto. O sea, no voy, porque esa es parte de la buena atención y del buen servicio. Pero es que pasa lleno, Lee, los bichos defendiendo el negocio, porque aman el producto, pero me decía, es que pasa lleno, Lee. Es que mire, es exagerado cómo venden, como aquí, como allá. Está bien, vaya, está bien, comprendo esa parte. Si son tan buenos, por supuesto que va a estar lleno, pero eso lo puedo avalar. Hablando como mercadóloga, lo puedo avalar cuando la marca va empezando. Pero ahora que dicen que tienen ya como 6 sucursales, que me vengan a decir a mí que siguen con el mismo problema en las 6 sucursales, a mí lo que se me figura es que el problema internamente es, uno, a lo mejor no tienen la capacidad de instalación para recibir ese montón de gente, para empezar. No tienen como un local idóneo. Si ya detectamos que tengo ese montón de clientes a la misma hora, o busco un lugar más amplio o abro más horas, porque dicen que cierran también un montón de horas, vea, que son horarios parciales. Entonces, otra cosa interna que se me ocurre, vea, viéndolo desde afuera, que a lo mejor no tienen como la cantidad de cocineros que deben de tener. Entonces se tardan un montón en servir la comida, ¿ya? Y lo otro, pues acuérdense que los restaurantes básicamente son de comida rápida, ¿vea? Y si ustedes se fijan, alguna taquería no la hacen tan cómoda la instancia, cómoda en el sentido de mobiliario al cliente, precisamente porque quieren que ve
coma y se vaya, porque hay mucha gente esperando. Entonces, por ahí veo yo las debilidades de esa taquería sin ir, solo con que me digan que son 2 horas de tiempo. Y ahí es donde vamos. Vaya, por ejemplo, las que estaban diciendo que valoran lo de la comida, Jensi y Ana Margarita. Si son dos clientes que valoran la comida, que las hagan esperar 2 horas, ¿creen ustedes que no las va a poner de mal humor? No, porque con la comida no se juega. Cuando uno tiene hambre, tiene hambre. Y jamás va a ir a esperar 2 horas por unos tacos, ¿me entiende? Entonces, es como, ¿cuál será el segmento para que se den el toque de decir, ah, igual, como somos buenos, nos esperan? Una vez podría esperar yo por irlos a probar, pero le aseguro que no volvería a ir por tema de tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que ir viendo, ¿verdad? Silvia dice, porque la novedad, Lick, dice siempre que hay un restaurante nuevo, se da ese efecto. Sí, entiendo, por eso le digo, entiendo cuando es nuevo, pero ya tienen hasta 6 sucursales, parece, o 4, no sé. Ya no es nuevo, pues, o sea, ya es como, no puede ser. O sea, ni por la calaca me acuerdo yo que alguna vez haya esperado ni una hora, pues, cuando recién vino. Entonces yo digo, no, o sea, ahí hay algo que ver. Ivonne me iba a dar su aporte. Ivonne, estamos esperando. ¿Va a dar su aporte? Ah, ok. Vamos con Ana Georgina. Buenas noches a todos. Buenas noches. Conforme a lo que usted dice de los restaurantes, pero cambiándonos un poco de rubro, en el Dollar City, por lo menos yo tengo una mala experiencia, no sé si es mi perspectiva o qué, pero siempre las cajeras están de mal humor. Toda la vida las cajeras es como, pase, y ni saludan, ni dicen buenas noches, solo le pregunten, ¿ticket o factura? Ticket. Me sucedió una vez en Metrocentro de San Salvador, iba a comprar una crema, yo solo andaba un billete de 20, bueno, ni la iba a comprar, sino que yo andaba viendo, y como maña, vea, que a veces uno destapa las cosas y las huele, entonces yo quería saber a qué huelía la crema. Entonces, el vigilante me dijo que no era permitido, así de mala gana, no era permitido que abrir los productos. Ok, le dije, yo lo voy a comprar, no hay ningún problema. Hice la cola, porque se hace una cola en ese Dollar City enorme. Para la hora de las horas, yo andaba con una cangura, no andaba ni siquiera cartera ni nada. No me quisieron dar una bolsa para poder meter la crema. Y le digo yo a la cajera, entonces véndamelo. Solo tengo grandes de 70 centavos. Y era una crema para cuerpo de esas, de tubo, de las que uno anda en cartera. La cuestión es que, y cuando le iba a pagar, no, pero es que no puede pagar porque creo que la crema valía unos 50. No puede pagar unos 50 con un billete de 20. Y le digo yo, es el único que ando, no ando otro. Véndame la bolsa plástica. No, es que aquí no. Si quiere bolsas es de esas, de las que para no contaminar el medio ambiente. Entonces, y le digo, no, pero si el vigilante me dice que porque la crema yo la abrí, yo estoy pagando, y usted me dice que no me puede dar una bolsa, o sea, una bolsa para yo poder andar la crema. Y me dice, no puedo. Entonces, no, le dije así, entonces no la voy a llevar. Dígale al vigilante que usted no me puede dar una bolsa porque en la cangura no me cabe. No puedo llevar la crema en la mano y de aparte me está diciendo que no tiene vuelta en un billete de 20. Entonces, y me dice, me está retrasando la gente, me dijo, porque había una gran cola. Y le digo yo, entonces cóbreme, véndame la bolsa, deme el vuelto del billete de 20 y asunto arreglado, o llame a su supervisora y dígale que le, como ahí tienen que poner un permiso, ¿verdad? Para poder rechazar la compra. Tal cual, llamó a la supervisora y la supervisora le preguntó que cuál era el motivo del por qué yo no lo llevaba. Y le dice, es que porque no le doy una bolsa. Y le digo yo, no, es que no me dio una bolsa.
número uno, la atención de ella es pésima. Número dos, le digo yo, no me quiere dar una bolsa, yo ando con cangura, no me cabe la crema acá. Y número tres, me dice ella de que no tiene un vuelto en un billete de 20. Entonces, y le dice ella, y la supervisora, ¿verdad? Dale la bolsa, le dijo. Y le dijo, es que solo bolsas grandes tengo. Sí, pero si ella te está pidiendo, o sea, la supervisora en mi cara, ¿verdad? Te está pidiendo una bolsa. Y si no tiene vuelto, entonces decile al compañero, ¿verdad? Que estaba a la par, que te lo cambie. O sea, al final la mujer de mala gana me cobró la crema, me dio la bolsa, me dio el vuelto. Y digo yo, o sea, es cierto, a veces quizás no somos felices con el trabajo que desempeñamos, hay que cumplir ciertas responsabilidades, pero creo yo de que si uno va a estar en un lugar, va a dar como lo máximo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quedé yo curada? No puedo dejar de ir a un Dollar City, porque lastimosamente hay cosas de las cuales uno necesita prácticamente que a diario. Pero ¿qué hice yo? No visitar precisamente esa tienda. O sea, yo al Dollar City de Metrocentro no vuelvo a entrar. Entonces es como que la atención en ese caso hizo que yo mejor buscara otro lugar. Sí. Sí, es que ahí es como lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que realmente es lo que nosotros valoramos, porque si bien es cierto, como usted dice, ya a veces hay cosas que sí se pueden encontrar mucho más barata ahí, uno por eso va. Uno lo que decide para no irse de la marca, y es también muy, muy válido, y es bueno que los clientes también, también no generalicemos, porque a veces pasa, y eso es lo que les sucede a las marcas. Y la reputación de las marcas se ve afectada a veces por un colaborador. Y no todos los clientes tenemos como la madurez de decir, fue esta fulanita de esta sucursal la que me atendió mal. Normalmente decimos, ahí en el Dollar City, qué mal atienden. Y tal vez de las 80 y tantas tiendas que tienen, solo ahí me han atendido mal, ¿me explico? Entonces, es como también muchas veces. Cuando los clientes, por ejemplo, recibimos un tipo de capacitación como esta para nuestras propias empresas, después también terminamos entendiendo un montón realmente la parte del comportamiento del cliente ante un problema como este, ¿verdad? Ante un conflicto como este. Por ejemplo, y muy buen ejemplo que dan a Georgina, porque no solo pasa en los restaurantes, pasa en varios establecimientos. A mí hace poco en la gasolinera uno de aquí que está a la vuelta de mi casa, que voy voy dos veces a la semana a poner combustible, a comprar donas, a comprar cualquier cosa ahí en la tiendita esta de la uno. Me pasó hace poco que yo llegué a echar combustible y el muchacho que me llegó a atender era nuevo. ¿Saben por qué sabía que era nuevo? Porque anda en el chaleco que dice que están en entrenamiento. Entonces, usted cuando ve un chaleco así, usted es paciente, pero para que, vaya, de repente se puede tardar, como tal vez no sabe usar mucho la bomba, cuando le llevan la tarjeta para cobrar o algo, pero que no le diga buenos días. Eso no debería de ser ni siquiera un punto de capacitación, porque eso es parte de educación, ¿vea? La educación no está peleada con nadie. Yo a mi hija, desde que habla, le he enseñado a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias y por favor, ¿verdad? Entonces no estoy esperando que llegue a la mayoría de edad, encuentre un trabajo y ahí se lo enseñen, ¿verdad? Entonces no me dijo ni buenos días y literal, o sea, yo le dije buenos días, no me contestó. Solo buenos días, le dije yo, me pone tanto de especial. Y solo me hizo con la cara como que me entendió, ¿vea? Y se fue a poner la bomba. Después, cuando yo le doy la tarjeta para pagar y le pido el crédito fiscal, literal solo me lo agarra medio muy arrastrando los pies, así como lo oí, arrastrando los pies hacia la caja, que no eran ni 100 metros de lejos de mi carro. Se lo da al muchacho de la tarjeta, ni lo vi que abriera la boca para decirle cuánto era. Yo creo que asumía que me había oído, porque realmente está bien cerca de la caja. Y así, literal, se queda parado enfrente de la caja, le devuelven mis documentos, el crédito fiscal, lo agarra y si me logran ver la mano, solo le hace así, la estira y no mueve ni un pie.
O sea, que me obligó a mí como cliente a sacar mi brazo entero de la ventana para alcanzar mis documentos. Así, literal. Ahora, como yo soy cliente de esa gasolinera, o sea, realmente no voy a hablar mal de la gasolinera 1, de la Constitución, sino el servicio que me dio este muchacho. Porque en la gasolinera, yo, a mí me atienden súper bien cada vez que voy. Este muchacho no me atendió bien. Entonces, ahí es donde viene. No le gusta su trabajo, probablemente. No le gusta madrugar, probablemente, porque estamos hablando del turno de la mañana, porque yo iba para el colegio a dejar a la niña cuando pasé echando gasolina. Tantos factores, ¿verdad? Probablemente, qué sé yo, lo asaltaron en el bus, le acaban de llamar la atención por algo, qué sé yo. Entonces, pero ahí es donde voy, o sea, realmente, ¿por qué aplicamos a un trabajo en donde mi perfil no es? ¿Por qué? Ah, por necesidad. Ah, mire, pues, pero entonces, ¿qué es lo que dice Nayor Gina? Por necesidad, pero entonces hagamos las cosas bien, pues. Porque usted puede tener miles de necesidades, pero si usted no hace las cosas bien, lo van a quitar, pues así de simple. Entonces ahí es donde esa parte juega mucho con la propuesta de valor y es lo que no le hacemos, no le logramos llegar a ese chip a cada colaborador. En las capacitaciones internas, normalmente cuando Recursos Humanos le da la capacitación o inducción de bienvenida, debería en todos los recursos humanos debería de haber un tiempo que sea solo para meterle en el chip al colaborador nuevo lo importante que es él para la propuesta de valor de nuestra marca. Antes de que lo pasen al área de ventas y que, ah, mire, usted va a estar ahí, ¿cómo le dicen a esto? En pista, le dicen a la gasolinera, usted va a estar en pista. Y ahí lo van a entrenar para que sepa usar la caja, el post, la bomba de gasolina, para que sepa poner el aire en la llanta, para que sepa cómo se le pone el aceite, el agua al radiador o el refrigerante. Eso le van a enseñar en pista. Pero ¿y adentro? ¿Quién lo capacita para que entienda que además de todo eso que tiene que hacer, que es lo que vende el servicio, tiene que ser parte de la propuesta de valor de una gasolinera? Por decirles el ejemplo, ¿verdad? Voy con Carla Noemí, que quería dar un aporte. Buenas noches a todos. Sí, quizás este tema es muy controversial, ¿no? En general, y en muchos lugares se da. Yo soy imán para eso, literal, que me traten mal. La última vez, bien me recuerdo, estaba en el selecto de Metrocentro. Ay, no. Pues la muchacha, como 8 productos, los quería echar en una bolsa pequeña y me lo quería dar. Y yo así como que, mire, véndame otra bolsa, le doy de esas plásticas. No, si gusta, le vendo de esta, me dice, de la que le va a funcionar para otras veces más. No, no se preocupe, yo quiero la otra, no importa cuánto cueste, le denme la otra. Al final, el supervisor se fijó, porque los supervisores en los selectos andan encima de ellos, ¿no? Entonces, y me dijo, ¿y qué necesita? Me dijo, porque me vio molesta. Y le digo, ah, es que la señorita me quiere echar estos 8 productos en esa bolsa pequeña, le digo. Y no van a caber de entrada, le digo, y tampoco los voy a ir abrazando, le digo, porque pues sí va. Entonces le estoy diciendo que me dé otra bolsa. Al final me dijo el supervisor, es que bolsa grande no tenemos, pero está bien, le voy a dar la otra. Pero la muchacha, ni ella pasó las cosas que quedaban así de fuera ni nada, sino que yo como cliente lo tuve que hacer. Entonces, cuando... ni habías terminado de salir porque era la caja que estaba casi enfrente de la salida. Cuando les, ay, no, es que de verdad no entiende esta gente, que no lo entiende a uno, que está aburrido estar aquí. Y yo dije, definitivamente. O sea, todos pasamos malos ratos, malos tiempos, todo lo demás. A veces pasamos problemas y los problemas nos afectan más. Pero no por eso yo cuando el cliente me habla o me dice, mire esto otro. En mi caso, ¿no? Que trabajo independiente, que el
cliente me dice que le acabo de mandar el video, que me tardé 4 horas para que se hiciera y me diga, no, mire, se equivocó en este, hágame este cambio. Yo tampoco le voy a decir, mire, pero me acabo de tardar 3 horas haciéndoselo, porque al fin y al cabo es mi trabajo, me está pagando por eso. Y aunque yo diga, ay, sí, no me fijé, pero ni modo, hay que volverlo a hacer, pues. Entonces, quieras uno como que eso afecta bastante. Esa es en las cosas de los malos. Le voy a poner un ejemplo. No sé, Lee, que si usted todavía o está todavía ese señor. En la Don Bosco había un de los que andan cuidando, un señor que era súper amable, de un bigote, y todos le decíamos el señor del bigote en mi tiempo, ¿no? Pero ese señor, aunque usted se supiera parquear, le decía, aquí, mire, venga, yo le ayudo, que y estaba tan pendiente. A ese señor siempre, siempre, todo el que llegara le llevaba algo y se lo regalaba al señor, porque él era una gran persona. Entonces, y me gustó lo que decía un licenciado de allí, dijo, una vez dijo, a mí se me olvidó literal la llave del carro, arriba del carro. Y él dice, lo agarró. Y cuando regresó le dice, mira, corazón lindo, usted anda buscando la llave, porque él llegó y comenzó a buscar a todo alrededor del carro. Y le dijo, sí, le dijo, tome, aquí se lo guardé, para la otra vez cuídelo mejor. Entonces, quieras o no, dice uno, y él decía, es importante, dice, que la gente, aún él dice, que está en parqueo, así como trata y todos le dan comida, todos le llevan algo, porque era el único que trataba bien y que todos, él siempre andaba comiendo algo, ese señor. Siempre, siempre, porque alguien siempre le regalaba algo. Pero es por la forma, ¿no? El carisma, su forma. Y como usted lo dice, es muy importante lo del saludo, algo muy sencillo, ¿va? Porque quizás él no era una persona estudiada, pero yo digo, uno no necesita ser una persona estudiada con un gran título para dar un saludo, para decir gracias, buenas tardes, algo común, ¿no? Que es cultural. Entonces, quizás eso es lo que como que a veces le falta mucho a la generación actual. Lick, no se le oye. Perdón, perdón. Sí, gracias, gracias, Carla. Ahí también les decía, tiene mucho que ver el tema de la empatía, ¿verdad? Nosotros como clientes podemos ser empáticos y tratar de empatizar a veces con una persona, porque como ustedes dicen, todos tenemos nuestros días, ¿verdad? Y lo importante tal vez es como simplemente saber que nosotros no somos basureros de nadie, pues realmente, ¿verdad? Porque a veces la gente, pues sí, anda de mal humor o algo y quiere sacar toda su basura y que usted esté ahí para recogerla, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Y cuando se trata de clientes es como bien delicado, porque hay una empresa atrás que yo represento, y porque la represento no puedo sacar el día a día mío, porque estoy representando una marca, ¿verdad? Es decir, me peleé ahí en la casa con el esposo. Ah, bueno, pues se peleó, pero ahí deja el problema, ¿vea? Porque usted ahorita está representando a Inglés Corporativo, por ejemplo. Pues como, miren, ahorita, por ejemplo, yo ando una gran migraña, pero me dio por dunda, porque me fui a hacer ejercicio y no me tomé la pastilla. Entonces ya vine, ya después de estar haciendo tanto ejercicio, venía yo en el carro con un gran dolor de cabeza y venía afligida que me iba a llegar a tiempo porque pasé al súper. Dios mío, yo tengo que estar ahí a las 8 ya conectada, yo estaba afligida. Pero todo ese estrés que yo traía, no voy a venir a descargarlo aquí con mis estudiantes, al final son mis clientes, ¿verdad? Entonces esa parte es como a mí a veces... Miren, cuando yo voy enferma a dar clases a la U, ay, yo voy con un gran esfuerzo porque no me gusta suspender clases porque es un problema serio de suspender. Y llego y que los alumnos no quieran trabajar, da cólera porque usted está haciendo un gran sacrificio y no quieren, ¿verdad? Y es como, pues, y como ni modo que me ponga de bayunca a decirles el montón de cosas.
Al contrario, me echo un speech de concientización como para, hey, pongámonos a trabajar, hombre, aprovechemos las 2 horas hasta que no nos vemos toda la semana, ¿verdad? Y ya hacemos, o sea, hay que hacer un speech diferente con este cliente, ¿verdad? Pero no por eso me voy a ir a desquitar mi vecina, nadie me obliga a ir enferma. Voy por mi gusto propio. Entonces, peor fuera, ¿verdad? Que vaya yo de... Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que ir nosotros viendo cuando estamos hablando de una propuesta de valor, de una representación de marca. Quiero escuchar a Miguel y después voy con Willy y después Jens. Perdón. Gracias, licenciada. Estaba recordando, mientras hablaba del tema de salud, dice que a título personal, es cierto. Nos hemos olvidado de los rendimientos, ¿verdad? Lo básico, lo elemental. Y no es que, aunque decía la compañera, que es cultural, que debemos saludar, más bien lo cultural es que no saludemos, porque precisamente hemos perdido de vista eso. Solo como experimento social, me subo al microbús o al autobús y digo buenos días, buenas tardes. Bueno, se extraña el cobrador, el que es el mismo conductor. Se extrañan la gente, los pasajeros le clavan a uno la mirada, como diciendo, ¿y este qué pasa? ¿Qué hace? Y otros que piensan que quizá que voy a empezar a hacer mi speech de venta, ¿verdad? Como también pasan en todos los microbuses o en los autobuses, que todo lo que es la ruta que uno hace, se suben como 4, 5, 6 y N, ¿verdad? Cantidad de compañeros o personas que venden. Pero rescatándolo del tema del experimento social, saludar, que bien vale la pena que lo podamos hacer, porque es el punto, el momento para el abordaje, para el acercamiento, para el contacto, etc. Y fíjense que, bueno, ya con relación al tema, recordaba que hay una franquicia, fíjense que se llama Johnny Rockets. Tuve la oportunidad de conocerla, no existe en el país, pero tuve la oportunidad de conocerla, visitarla en Honduras, en la ciudad de Tegucigalpa. Quizás hace algunos años, por un tema de que pues, su servidor trabajó 17 años allá en las áreas vocacionales y donde me tocó en relación a un tema de comunicación y oficial de comunicación en las organizaciones donde estaba. Pero lo interesante es, fíjense que desde la mesa, como comensal de esta, la propuesta es una, como, está ambientada como una fuente de soda que está de, como de los años 60. Tiene una especie de rocola que funciona con todo un catálogo de canciones relacionadas con la década de los 80, etcétera, que usted las puede programar desde la mesa, desde su mesa. Usted puede ver el listado de canciones y cuál es la que quiere que suene y la programa sin ningún costo. Al rato suena y cada hora o cada hora y media, no le puedo precisar el tiempo. Los compañeros que están como en sala, en la atención, detienen lo que están haciendo y se ponen a hacer una pequeña, como un flash mob, donde hacen un pequeño baile o una pequeña coreografía que ya está ensayada, ya está preparada, etcétera, y todos la hacen, ¿verdad? En ese momento. Otra cosa, cuando termina, los comensales que estamos ahí, primero nos asustamos. ¿Y qué pasó? A los que llegamos por primera vez. Y claro, la música pegajosa, ver a los compañeros que están ahí atendiéndolo a uno, en la atención, dejan lo que están haciendo, bailan, ¿verdad? Y pues uno les aplaude, es casi inevitable no aplaudirles, ¿verdad? Porque lo hacen con, bueno, se percibe que lo hacen con una buena actitud, etc. Y pues, luego, no es que se quedan ahí media hora, ¿verdad? Sino que es algo como de unos 3, 4, 5 minutos. Yo analizaba y decía, al rato, hasta bailar podría ser una terapia para ellos que están con el nivel de la presión, de la tensión, etc. Y canalizan, ¿verdad?, un poco ese nivel de estrés. Y la audiencia, que somos los comensales que estamos ahí, pues valorábamos, ¿verdad? Y veíamos el gesto y aplaudíamos, nos sonreíamos, y etc. Al final, cuando una atención, cuando una orden era entregada, etcétera, todos decían gracias, todos se unían en un saludo al unísono, es decir, gracias. Eso también lo pude observar en una pizzería como Domino's, cuando llegaba un
a un repartidor, entregaba una pizza entregada, decía pizza entregada, o decía otra cosa ya entregada, orden entregada, y todos los que estaban en la sala decían gracias, todos, sin excepción, del manager, el que ponía la salsa, el que estaba amasando la masa, el que estaba en la pesa, etcétera, todos. Y eso pues me llamó poderosamente la atención y solo lo quería mencionar. Entonces sí, sumar, ¿verdad? Que bien vale la pena, pues, que volvamos a los rudimentos, que son cosas tan elementales que como bien dice usted, en temas de capacitación para el personal, ¿verdad? Son tan necesarios porque si la atención es mala, ni siquiera llegamos a probar el plato. Como bien dice usted, tiene una experiencia que pues para nada apoya, pero ya me quedo callado porque hay más opinión. Gracias, Miguel. No, y mire, fíjese qué importante es, porque en la capacitación también inicial de un colaborador se le puede hacer ver, ¿verdad? Esa parte de verdad. O sea, mire, la gente de recursos humanos a veces no le gusta, por ejemplo, que un mercadólogo llegue a dar una inducción inicial, porque yo en lo personal, hasta en la universidad lo hago, el primer día de clases, más cuando estoy dando las de primer ciclo, de primer año, yo hago un sondeo con mis estudiantes, porque si realmente saben a lo que se han metido, ¿verdad? Si realmente saben de qué se trata el mercadeo, y yo hago un sondeo y crudo, así crudo, ¿verdad? Desde ese día pregunto que si saben qué es la licenciatura en mercadeo, por qué hago una prueba diagnóstica, por qué eligieron esa carrera, si les gustan los negocios, si les gusta el área comercial, si les gustan las ventas, si les gusta la gente. Y muchos estudiantes me dicen que no. O sea, realmente, no, mire, yo lo que quiero es hacer marketing digital, o sea, quiero estar detrás de una computadora. Y es como, está bien difícil porque el mercadólogo tiene que andar en la calle también, pues vean. Entonces, ahí mire, me toca decirle, no, la verdad es que si no les gusta la gente, si no les gusta el contacto, si no les gusta la atención al cliente, si no les gusta saludar, se equivocaron de carrera. Así de simple. Entonces, de hecho les digo, todas las carreras, todas, en todas las universidades deberían de llevar marketing 1 como mínimo. Todas, hasta los doctores, hasta los ingenieros, todas deberían de llevar. Entonces, algunos se me quedan con una cara de, pues la hacha está vieja, ¿verdad? Qué cruda, pero realmente es así, pues. Entonces, tenemos que cuidar la parte de la imagen y la capacitación es fundamental. Voy a oír a Julia, después voy con Jessy y después cierro con Teresa. Sí, lo que solo aportando, yo creo que el mayor como obstáculo es que muchos empresarios no quieren invertir en esa capacitación a atención al cliente. Yo trabajé en una empresa en donde la atención al cliente era fundamental y era una reunión de las 8 de la mañana todos los días, como un script, ¿verdad? Y a veces sería tan repetitivo, pero realmente algo va quedando y creo que quizás por eso personalmente, yo trabajé en ventas alrededor de unos 8 años y les soy bien honesta que yo con las malas atenciones soy bien quisquillosa, pero quizás porque también estoy en empresas en donde eran muy, muy como delicados con ese tema. En esa empresa que yo trabajé nos rotaban para contestar el teléfono de donde los clientes llamaban y el dueño, él llamaba. Y si usted no le decía, buenos días, le saluda fulanita de tal y está llamando a tal lado. Si usted no le contestaba con ese gesto, tal cual, le pegaba una, que solo para usted era. Y muchos compañeros se sentían mal y decían, ¿es que por qué? Era bien complicado, pero él lo hacía porque decía, ¿y cuando la gente le contestaba mal, le decía, ¿y cómo te llamas? Fulano, ¿y de qué grupo sos? ¿Y con quién estás? O sea, porque para él era la muerte que nosotros no contestáramos. Primero saludando y segundo identificándonos y hasta el tono de voz. O sea, él veía todo porque para ellos la atención al cliente era importantísima. Y yo creo que ese es el problema mayor de las empresas, que no invierten en una capacitación óptima de atención al cliente a sus empleados.
Y por eso es que tenemos tanta gente. Y nosotros, por ejemplo, yo aprendí que decía, usted tiene que amar lo que hace. Y si usted le toca barrer, ame barrer, decía, y hágalo con alegría porque es su empleo, es la forma que le da de comer. Entonces, aprenda a amar lo que hace para que usted dé una buena atención. Y afuera de la oficina había un arbolito y nos decía siempre la jefa, cuando usted ese arbolito, decía, cuando usted venga de la casa con todos sus problemas, dice, mételos en un sachito y los cuelga en el arbolito y entra a la oficina y trabaja. Y cuando salga, agarra la bolsita y se la lleva. Porque realmente el cliente se nos tiene la culpa de todo lo que están cargando. Entonces, como le digo, era una empresa que la atención al cliente era fundamental. Pero yo creo que ese es el mayor de los problemas, que las empresas no invierten en una capacitación para sus colaboradores. Eso, ni invierten y ni preparan a nadie internamente para que lo haga. Vamos a ver qué nos dice Jensi rápidamente para darle la palabra también a Teresa. Fíjense que agregando un poquito a lo de las experiencias, una buena y una mala, ¿verdad? Increíblemente el Banco Agrícola casi siempre se ha caracterizado por tener muy buena atención al cliente en la parte tal vez de saludo, de ayuda, porque siempre están ahí. Apartando la parte de que siempre se llena, ¿verdad? Siempre está lleno y es algo tedioso como ir a ese banco porque está súper lleno. Por lo menos aquí en Sonsonate solo hay uno. Entonces, es como que, a ir al Banco Agrícola, a ir a hacer esa gran cola. Entonces, pero a mi abuela le pasó una mala experiencia ahí que creo que internamente ya la conocían y en realidad no entiendo por qué razón todavía seguía, por lo menos aquí en Sonsonate se conoció mucho que dentro del Banco Agrícola había un filtro de alguien que les avisaba porque se dieron muchos robos a gente que cuando iba al Banco Agrícola iba a traer, digamos, X cantidad de dinero y les pasaba que les robaban. Pues en una de esas, mi abuela fue a una, en una sucursal, ella tiene su, le depositan su indemnización por parte del esposo y pues ella acostumbrada a siempre confiar, pues iba y venía, llevaba la libreta, depositaba y la actualizaba y regresaba. En una de esas se detuvo a ver la libreta y ella no, como que le cayó el 20, ay, ¿por qué me hacen firmar, va? Se detuvo a leer la libreta y iba viendo que le habían retirado $250, ya cuando iba saliendo en la puerta. Y se regresó, normalmente ella va sola, ella me contó, se regresó y se fue a la caja, ya el cajero ya no la quiso atender, no que la atendió la de la caja de la par, y le dijo, mire, le dijo, fíjese que a mí aquí me han retirado dinero, le dijo. Ya la de la caja de la par, dice ella que vio que el cajero le pasó el dinero a la de la caja de la par, y le hicieron el trámite, le ingresaron el efectivo. Y le digo yo, ¿y usted así se quedó? ¿No puso queja? Le digo, no fue a hablar, atención al cliente, le digo yo. Es que me da pena, me dice, pero sí fui, me dice. Y le digo yo, pero me da pena porque todos se me quedaban viendo, me dice. Y le digo, no, pero usted tenía su derecho de ir a hablar. Dice que fue a hablar atención al cliente y la metieron a un cuartito, me imagino que el gerente de caja. La metieron a un cuartito y ahí dice de que le dijo al señor gerente, pues hoy cada vez que va al banco, dice que siempre, el muchacho ya no está, dice. Pero el vigilante le dice, no, le dice, hoy ya no está el muchacho que se robaba el dinero, dice. O sea que como que todos sabían, ¿verdad? Imagínese qué triste, que lo tienen identificado y lo mantienen ahí y es lo que les digo, o sea, no entendemos como empresa, como marca, la magnitud de tener a un mal elemento representándonos, porque al final es parte de nuestra propuesta de valor, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esa parte. Jensi, iba a agregar algo más, si no le doy la palabra a Teresa para ir cerrando también ya la parte de la sesión.
Sí, nada más agregándole, así como la buena experiencia con las gasolineras uno. Nos pasó una vez que por ir a la carrera, ya íbamos a entrar tarde, pasamos a la gasolinera con mi esposo, le dimos el billete al muchacho y con la misma se nos fue la onda de que el billete era de 20 y le íbamos a echar 15, todavía nos debían 5. Nos fuimos y allá en la noche nos acordamos, mira, ahí te dieron el vuelto, no, y a mí tampoco, ahí como, uy, y te fijaste que el muchacho era, no, pero yo medio lo vi. Al día siguiente regresamos, no estaba de turno el muchacho, y me dice bien amablemente la supervisora, no, mire, no está de turno, pero vamos a revisar las camas. Al día siguiente, ese mismo día, en la tarde, regresamos, estaba el muchacho, y amablemente nos regresó el dinero, hasta nos echaron $5 más de gasolina por el inconveniente. Entonces, como que contrariado, ¿verdad? Siempre tiene que haber, bueno, la buena atención, como decíamos anteriormente, hace recomendaciones. Correcto. Y hace la publicidad boca a boca. Y fíjese que, bueno, le doy la palabra a Teresa y después cierro. Teresa. Vamos a ver, rapidito, porque ya hay varios que se tienen que desconectar. No le escuchamos. Vaya, fíjese que yo trabajo en un lugar de gobierno. Todas allí saludamos a las personas que llegan, porque nos han capacitado que tenemos que saludar, ¿verdad? Gracias, Ariel. Yo tengo que dar la despedida, pero ustedes se imaginan que hoy estoy en una sucursal más tranquila, pero antes eran 300 personas. O sea, 300 veces hablar con la gente, más de alguna, tal vez no vamos a saludar, más de alguna. Y desgraciadamente a todas las personas agarran al azar y le llaman por teléfono y le dicen, ¿cómo la atendieron? ¿La saludaron? Lo primero que hacen los que llaman a los usuarios que llegaron. ¿El departamento de calidad? Sí. Le llaman. Y siempre hay alguien que dice que no lo saludamos. Y desde la puerta se saluda hasta el final que se entrega el pasaporte y se va. Nosotros somos una de las más demandadas en dar el servicio de pasaporte. Y a todas las personas se le trata la manera de ayudar, pero nos exigen media hora entregar un pasaporte. Las métricas, que tenemos, son las sí, métricas. Y que tenemos que hablar con el usuario. No estar viendo la computadora, sino que darle seguridad a la persona con la que estamos atendiendo. A verlo, que él sienta confianza, porque ahí ves cómo tratamos a los niños también, porque los niños tienen que poner su nombre en una reglita que es bien difícil para ellos. Pero lo que les quiero decir, que donde nosotros trabajamos, llaman a los usuarios para que digan si los atendimos bien o los atendimos mal. Y si los atendimos mal, pues ahí nos ponen qué ventanilla fue y ahí nos ponen una amonestación. Y no, nos, a mí me toca estar al otro lado, atender al usuario. Y hay usuarios que llegan de mala gana. Hay padres de familia que no están juntos y llegan por ir a sacar un pasaporte con su hijo. Y desde allí ellos llegan mal y uno tiene que interactuar y ver y siempre sonreírle al cliente y saludarlo para que nosotros pues quedemos bien con el usuario y hagamos bien nuestro trabajo, ¿verdad? Así que eso es lo que les quería decir, que yo les escucho a todos ustedes allí quejándose y vieran. Si llega 5 minutos o un minuto antes de las 4, tenemos que atenderlo con una gran sonrisa. Así es. Y es que esa es la cruda realidad cuando estamos del otro lado, porque realmente lo estamos viendo como cliente, ¿verdad? Que es lo que hablamos en las propuestas de valor de diferentes marcas. Pero si lo vemos del otro lado, es difícil. Uh-huh. Pero al final, Teresa, hay que hacer, tenemos que atender al cliente número uno como atendemos al 300. Así es. Vamos a atender al de las 7 de la mañana igualito que al que llega a las 10 a las 5. Igualito, tener que ser igualito. Así.
Y mire, y ahí es donde entra la parte también de lo que se recomienda a la gente que se dedica a esto. Mire, se recomienda en serio, les digo, y, no, y les voy a decir lo que yo hago porque yo me dedico a esto. Se recomienda que la gente en serio vaya a hacer ejercicio, que dentro de sus rutinas diarias mediten, de repente tengan un tiempo de esparcimiento, aunque no lo tengamos. Yo soy una que yo digo, yo no tengo tiempo ni de ver tele, digo yo. Pero a veces la veo, o sea, la enciendo, tengo que escuchar otra cosa que no sea solo trabajar, porque eso también nos afecta y realmente cuando nos dedicamos a la atención al cliente, independientemente del rubro comercial, perdón, tenemos que autoterapiarnos, ¿vea? Autoterapiarnos porque la tipología de cliente es bien variada y así como yo tengo métricas de medición, con tiempo para atender, así me va a llegar un montón de clientes, el enojado, el indeciso, el gruñón, el malcriado, el platicón que me va a quitar tiempo, y a todos tengo que saber cómo los voy a abordar, porque no los voy a abordar igual a todos. Y es bien difícil, ese es un contenido completo, la tipología de clientes, pero es parte de, ¿verdad? Y por eso es importante el tema de la capacitación indiscutiblemente. Para ir cerrando, les agradezco mucho la atención. Acá están los elementos de valor para el consumidor, ¿verdad? La parte del impacto social, el cambio de vida, el beneficio emocional y el beneficio funcional. Y también acá abajo les presento rápidamente los pilares de una propuesta de valor. Debe ser clara, un buen lenguaje, transparente y con dirección. Y cómo hacer una propuesta de valor impecable, tener un título que llame a la acción, un subtítulo, los bullet points, las imágenes y los bonus que son las propuestas de valor interactiva. Con esto estamos terminando este contenido. Igual, ¿verdad? Mañana si hay alguna duda o consulta, pues la hacemos. Nos vamos a quedar hasta aquí en honor al tiempo. Como siempre, agradecerles que se quedan hasta el final. Yo sé que siempre nos pasamos, pero cuando el tema es interesante, es normal, ¿verdad? Nos vemos mañana. Mañana sería la cuarta clase ya de la sección, sí, cuarta, hoy es miércoles, ¿verdad? La cuarta clase de la sección 3. Les voy a pasar las presentaciones para que les den una leidita y mañana las vemos. Se cuidan, pasen feliz noche y nos vemos mañana. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Feliz noche, muchas gracias.